Hola, bienvenidos a mi canal Ruby Necrochet Tejido, Ruby Steadman. En este video les voy a mostrar cómo hacer este precioso gorro a dos agujas. Son unos gorros que le dicen gorro zócalo por la forma que tienen, así. Espero que les guste y que prueben hacerlo. Y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarlo. Si no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse y le dan la campanita. Así les llegan las notificaciones cada vez que yo suba un video. Acuérdense que yo hago mi video en español y en inglés. Si les llega algún video en inglés y quieren verlo en español, vayan a la página principal de mi canal, que van a encontrar la versión de ese video en español ahí. También me pueden mandar un mensaje y yo le puedo mandar el enlace. A varias peticiones del blog que hice, que mostré este gorrito que es para William, que el color aquí en la cámara no se ve igual porque está, es de noche y se ve más claro. Voy a hacer este gorrito que me lo pidieron, pero lo voy a hacer con otro color. Este de William yo lo hice para él, y este que voy a hacer lo voy a hacer de adulto con 6 puntos más. Entonces, el color de este que yo utilicé para el del Willy es Craft Smart Value Multi, multicolores. Traía 141 gramos, 231 metros. Es medio 4. El color es Fiesta y es... ...100% acrílico. Estas son de las lanas que yo compré. Y William se enamoró de este color y lo escogió para él. Y entonces yo le hice su gorrito. Entonces el que yo voy a utilizar para adulto es este, que también es Craft Smart Value. Pero ve, este es Value Multi, este es Value. Y yo hallo que ellos están haciendo la lana diferente ahora. Me gusta cómo lo están haciendo ahora. Pero yo tengo esta de antes, como ven, hasta el color del tag ha cambiado. Entonces, este es de 100% acrílico, 141 gramos, 223 metros. El color es Planta Rodadora, así. Las agujas circulares de 4.5 milímetros, las agujas de doble punta de 4.5 milímetros, van a necesitar marcador, cinta de medir, agujas de tapicería y tijera. Para este de William yo me llevé solamente por medida, no conté vueltas, por eso van a necesitar una cinta de medir. Yo monté 84 puntos más 1 para cerrar la circunferencia. Hice este borde bien ancho del 1x1 y mide 11 centímetros, que son 4 pulgadas y un cuarto del borde. Mire qué lindo se ve ese borde así, del 1x1. Se ve maravilloso. Y miren cómo cambia por acá. Y seguí tejiendo con puntos del derecho y doblé aquí, donde va a ir el doblez del borde, y medí hasta tener 5 pulgadas y media, y de ahí seguí, después de las 5 pulgadas y media, seguí con puntos de disminución, y el gorro en total mide 8 pulgadas y un cuarto, casi 8 pulgadas y media mide. Entonces, eso fue lo que hice, y las disminuciones me quedaron así. Miren qué precioso se ve la parte de arriba del gorro. Si ustedes no saben tejer con agujas de doble punta, les recomiendo, es fácil. Y una vez que ya hagan sus gorros así, les digo que todos sus gorros lo van a hacer así. Se van a enamorar de esta técnica de agujas circulares y terminación con agujas de doble punta. Entonces, yo para este de adulto voy a sacar una cola lo suficientemente larga para montar 90 puntos más 1. Aquí dejé una cola lo suficientemente larga para montar mis 90 puntos más 1. El de William fue 84 más 1. Si ustedes lo quieren más
pequeño pueden hacer disminuciones, tiene que ser múltiple de 2 más 1 para cerrar la circunferencia. Entonces yo voy a venir aquí y voy a comenzar. Vamos a ver si este hace lo mismo que hizo el otro en el borde del 1 por 1. Entonces así voy a seguir hasta tener mis 91 puntos. Yo le hice un gorro a mi hermana, que se lo pienso mandar mañana, que lo tengo aquí. Y uno para el esposo. Este se lo hice para ella. Esto es de lana, lana. Miren qué cosa más bella. No grabé este video porque sinceramente lo que hice fue ver televisor y hacer esta puntada así. Miren. En persona se ve mejor. Aquí son puntos del derecho, revés, derecho, y esto aquí entre del revés. Y entonces el borde bien ancho para que se lo doble así. Y miren. Y este se lo hice para el esposo. Así también de lana, lana. Así. Tampoco grabé para este. Pero también es de 90 puntos más 1. Y también con la terminación de las agujas así. De doble punta. Pero para eso no grabé video porque estaba viendo televisor y adelantando y así. Entonces ya cuando yo tenga mis 91 puntos, nos vemos aquí. Para cerrar la circunferencia, asegúrense que no esté torcido, que esté así, todos estos puntos hacia adentro, así. Ese bordecito. Y entonces vamos a cerrar la circunferencia. Déjenme sacar un marcador. Puede ser un marcador, un contador de vueltas. Acuérdense que yo no me voy a llevar contando vueltas, solamente voy a ir marcando. Bueno, voy a coger un marcador esta vez. Un marcadorcito de los que yo he hecho. Entonces voy a venir aquí. Y para cerrar la circunferencia, como todos los gorros que yo he hecho, paso el primer punto. Lo sujeto aquí apretadito. Agrando este. Lo paso, lo saco y ya vengo aquí a lo aquí de la bola de hilo, al oeste. Vengo aquí y hago un nudo bien apretadito. Si ustedes están tejiendo con aguja recta, no tienen que hacer esto. Solamente montan sus 90 puntos y comienzan a tejer un derecho y un revés. Un derecho y un revés. Hasta tener el ancho deseado para el borde. Ya sea sencillo como este, miren, este es sencillito. Yo le di, así que le di 1, 2, 3, 4, 5, a ver, 4 vueltas del 1 por 1 y después comencé, ¿ve?, un borde bien finito. Entonces aquí van a poner el marcador y van a comenzar a tejer. Un derecho, un revés. Un derecho y un revés. Y así van a tejer un derecho y un revés hasta el final. Comenzaron con un derecho y van a comenzar. Comenzaron con un derecho y van a terminar con un revés. Y van a comenzar nuevamente exactamente igual como lo estoy mostrando aquí. Y así sucesivamente van a tejer hasta tener 5 pulgadas para el borde. Porque es de adulto, tiene que ser un poquito más. Y las 5 pulgadas de borde, al doblarla van a ser 2 pulgadas y media, van a ser, o si quieren hacerlo un poquito más grande, lo pueden hacer un poquito más grande. Son 13 centímetros, lo pueden hacer si quieren de 15 centímetros, que son 6 pulgadas. Eso depende del ancho que ustedes quieren para el borde. Entre más le dé de ancho, más bonito se ve. Entonces, acuérdense que van a hacer esta repetición en todas las vueltas hasta tener el ancho deseado. Si lo quieren sencillo, lo pueden hacer de 2 pulgadas o lo pueden hacer de 4 vueltas. Eso es a gusto de ustedes.
Yo le doy la idea y ustedes lo pueden modificar al gusto de ustedes. Terminé la primera vuelta, pasé el marcador y voy a seguir tejiendo esa misma repetición hasta tener el largo deseado. Entonces cuando yo tenga de 5 a 6 pulgadas, eso depende de cómo esté mi deseo de tejer el 1x1, si no me he cansado de hacerlo, entonces tejo 6, si no, 5, 5 y medio más o menos ahí. Vamos a ver. Entonces ya nos vemos aquí cuando yo tenga el borde del gorro. Y si están tejiendo con aguja recta, igual. Es exactamente igual lo que van a hacer. Para este de adulto trabajé un poco más el borde. Hice 6 pulgadas. Miren qué maravilloso se ve el color ese así. De verdad que se ve precioso. Entonces van a doblar donde ustedes quieren que vaya el doblez. Para mí va a ser así. Bien ancho, que viene siendo casi 3 pulgadas, yo creo. ¿Sí? 3 pulgadas. Exacta. Entonces ahora voy a trabajar por 5 pulgadas y medias en total antes de comenzar la disminución. De ahí voy a seguir con puntos del derecho. 5 más, voy a hacer 6 pulgadas porque esto es para un hombre. Entonces voy a hacer 6 pulgadas. Entonces ya cuando tenga las 6 pulgadas voy a comenzar con las disminuciones. Para este de William yo hice 5 pulgadas de aquí. Y entonces comencé con las disminuciones, ¿ves? 5 pulgadas, una pulgada más para adulto. Entonces voy a tejer del derecho, solamente puntos del derecho, derecho, derecho. Y lo que voy a hacer es, voy a doblar aquí. Y voy a marcar donde yo quiero que, para guiarme por medidas. Acuérdense que este gorro lo estamos haciendo por medida. Entonces yo voy a tejer todos los puntos del derecho, 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 hasta tener 6 pulgadas, casi 6 pulgadas. No tiene que ser exactamente. Entonces, ya cuando yo tenga esas vueltas del derecho, nos vemos aquí. Aquí ya tengo 6 pulgadas, ahora voy a comenzar las disminuciones. Y van a necesitar otros marcadores, eso se me olvidó mencionarlo, que van a necesitar otros marcadores para marcar los espacios de la disminución. Y quería mencionarle que 90 la voy a dividir en 15, bueno, 6 veces, 6 espacios de 15 para la disminución. Entonces esta es la primera vuelta de disminución y voy a tejer 13 puntos y 14 y 15 los tejo juntos. Pongo un marcador, tejo 13 puntos, 14 y 15 lo pongo junto y pongo otro marcador. Y así voy a ir marcando donde van las disminuciones. Y miren los colores, qué maravilloso se está viendo aquí en el gorro. Ya ahora va a cambiar porque ya cuando uno comienza las disminuciones cambia totalmente. Pero de verdad que me gusta. Al principio no estaba muy segura cómo se veía esto aquí. Pero ahora mirándolo así en la cámara, de verdad que se ve maravilloso. Entonces aquí ya tejí uno. Vean, para que no se me saliera ese marcador, yo siempre tejo uno más. Y voy a comenzar. Ese es uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 lo hacen juntos. Ahora ponen un marcador. Y así es como van a ir haciendo sus disminuciones. Entonces, si ustedes están haciendo un gorro con menos puntos, traten de encontrar el número de espacios que sean parejos, ¿ve? Si son 14, es 14 en cada lado, o 13 en cada lado. Y si tienen alguno que tenga uno o dos puntos más, hacen una vuelta, hacen esas dos disminuciones, como por ejemplo, hacen por aquí, hacen dos juntos, y por al otro lado hacen dos juntos, y ya le quedan esos números parejos, ¿okay?
Y entonces van a seguir con estas disminuciones en esta primera vuelta de disminución. Una vuelta sin disminución, una con disminución y así sucesivamente van a ir trabajando. Ya cuando le queden 10 puntos por cada espacio, entonces ya van a hacer disminuciones en todas las vueltas. Terminé esa vuelta de disminución, ahora voy a hacer una sin disminución. En la próxima vuelta van a hacer sus puntos, 12 puntos y 13 y 14 juntos. Por eso es bueno tener los marcadores porque siempre los dos últimos que están antes de llegar al marcador son los que hacen juntos. Y así van a seguir hasta que le queden 10 puntos entre cada espacio. Y después es disminución en todas las vueltas. Una vez que ya tengan menos puntos, se les va a hacer un poquito más difícil trabajar con las agujas circulares. Entonces van a cambiar a las agujas de doble punta. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Voy a trabajar fuera de cámara y ya cuando me queden 10 entre los espacios, nos vemos aquí. Si ustedes están trabajando con menos puntos, trabajen hasta que le queden 8. Entonces serían disminuciones en todas las vueltas. Aquí ya tengo 10 entre cada espacio. Y ahora es disminuciones en todas las vueltas. Todas las vueltas al final van a ser dos juntos. ¿Ves? Antes de llegar al marcador, esto es dos juntos. En la próxima igual y así. Ya cuando ya no pueda trabajar con estas agujas, voy a cambiar a las de doble punta.
Como son 6 espacios y son 4 agujas, aquí puse 2 espacios, aquí 1, aquí 2 y aquí 1. Y como vieron, siempre para cambiar a la nueva aguja, la que está de este lado, siempre pongan por el lado de afuera para que se les sea más fácil. Y así cuando vengan a tejer aquí, ve, se la juntan más los puntos aquí así. No le queda un espacio, porque si van a tejer y tienen esa aguja de este lado, ponle que la tengan así, ¿ve? Y vengan a tejer así, se le mete más en el centro cuando van a trabajar. Les recomiendo que siempre traten de tener esa por el lado de afuera. Y son 4 las que ponen y con la quinta trabajan. Una cosa que no les mencioné es que yo puse este marcador para marcar cuál es el comienzo de las vueltas. Entonces van a seguir trabajando así hasta que le queden 2 en cada espacio. Yo dividí este con un marcador para saber que este es un espacio y este es otro, porque aquí me viene una disminución. Entonces ya cuando tengan 2 en cada espacio nos vemos aquí. Ustedes quieren ponerle un pompón de estos tipos que llevan un botón por dentro, entonces le dejan a ver un hoyito así para poder pasar el elástico y entonces cosen un botón B que no esté en el mismo centro del hoyito. Y miren, ahí yo tengo envuelto el elástico del pompón para un lado y así le va a quedar si lo va a hacer con pompón, pero como este es masculino yo lo voy a hacer sin pompón. Y entonces voy a pasar 2 o 3 veces por aquí y apretar bien para cerrar el hoyito lo más posible. Y miren qué bonito se ve así por acá arriba. Parece un remolino. Voy a asegurar la colita está por dentro, perder esta, ponerle el hecho a mano de unos nuevos que compré y ya les muestro el resultado final.
Miren qué maravilloso se ve. Y les voy a medir. Emparejarlo aquí. Que mide 22 centímetros y medio, casi 23, que son casi 9 pulgadas. Por unas rayitas no son 9 pulgadas. Y miren qué maravilloso el diseño que se ve. Estos gorros zócalo, que le dicen así, se ve maravilloso por esta forma que tienen bastante de borde. Y así quedan redondo. Sabe que yo pensé que la lana no me iba a hacer un diseño bonito cuando empecé esta parte de aquí. Se veía así tan extraña, pero miren, al terminar me encanta porque parece un zigzag lo que hace este color. Me encanta. Se ve bien navideño, yo hallo. Entonces uno lo dobla y se ve así, espectacular. Y con el hecho a mano tag, esa que compré nueva, se ve maravilloso con una bolita de lana así. De verdad que me encanta. Y este es el sobrante que me quedó de ese gorro. Lo voy a pesar para que sepan, porque estas bolas son un poquito más grandes que las bolitas normales. Esta traen 141 gramos. Voy a pesarlo aquí para que ustedes sepan la cantidad que me llevé. Ahora los peso y les digo. Me queda 54 gramos de lana aquí. Como ven, se usa menos de 100 gramos. Y con esto yo lo voy a hacer una bola y lo que me quedó del de Willy. Y los voy a guardar porque después, si tengo que hacer un proyecto con sobrantes de lana, alguna colcha o algo, ya tengo sobrantes para esos tipos de proyectos que yo hago a veces. Bueno, espero que les gusten, que prueben hacerlo, que le den el dedito arriba si les gustó, que compartan, que comenten, así me ayudan aquí en el canal. Y si hacen este precioso gorro y quieren mandarme foto para compartir en mi blog, lo pueden hacer por mi página de Facebook Ruby Net Crochet Tejido o mi Instagram Ruby Net Crochet Tejido. Por favor, compartan mis videos con familiares y amistades, así me ayudan a crecer aquí en YouTube. Les deseo un bello día. Chao.